Fenalco Sur de Santander lanza la campaña para apoyar al consumo de la panela en la región, trabajo donde se vincula la administración municipal junto con el Instituto de Cultura y Turismo. La campaña viene con el hashtag numeral Yo Endulzo con Panela y mediante videos donde los comerciantes y consumidores de la región nos muestra cómo endulzan sus alimentos con este producto. Realmente la gente la ha acogido, diferentes páginas que apoyan el sector, no solo en Santander sino en todo el territorio nacional, bajo el esquema de que la gente genere o aumente su nivel de cultura en el consumo de la panela. ¿Qué queremos nosotros desde Fenalco? Que Santander se convierta en una región 100% panelera, tanto en la oferta como en la demanda, que nosotros como comunidad, como clientes, exijamos en los diferentes establecimientos el producto, que si nos van a servir algún tinto, algún jugo, algún producto en especial, pidamos y exijamos panela. Por eso el nombre pues de nuestra campaña, Yo Endulzo con Panela. La crisis del sector panelero se ha visto afectado en los últimos años. Santander es uno de los mayores productores de la panela, pero debido a su costo y comercialización se ha visto envuelto en una crisis financiera, pues a vender una panela, el precio que le ofrecen es muy inferior al costo de su elaboración. Muchas de nuestras familias campesinas han crecido, se han formado y han salido adelante gracias a esta importante producción. Antes incluso del paro panelero estaba la planeación de la campaña, no habíamos podido lanzarla por diferentes temas que se nos atravesaron, pero pues el mismo paro ha sido como un punto de referencia para mostrar que realmente el sector necesita el apoyo de todos. Y el apoyo de todos no es solo compartiendo pues un video, sino realmente generando esa conciencia de que debemos convertirnos en una región que sienta propia el producto y que de una u otra forma, si bien un turista nacional o extranjero diga, oiga, en Santander no existe el azúcar, o sea, ya todo definitivamente se endulza con panela. Entonces, esa es la invitación que hacemos nosotros desde Fenalco Sur de Santander, desde el Instituto de Cultura y Turismo, desde la Administración Municipal. Queremos lograr a través de varios meses, en este segundo semestre, a través de redes sociales, los diferentes medios de comunicación como ustedes, campañas y actividades más artísticas y culturales, crear ese tipo de conciencia. Y hay que empezar con algo. Entonces nosotros decidimos cómo aportar ese granito de arena. Sabemos que el hecho de crear cultura es algo muy complicado, es algo que no se logra de la noche a la mañana, pero si empezamos de una u otra forma a generar, pues empezamos ya con un aporte, o estamos dando un aporte especial para este importante sector que en este momento lo está necesitando.